solo luchás, pero trompezás. Tenés más fuerza juntos. El siglo XXI y todo va avanzando, todo va cambiando y es necesaria la capacitación, es fundamental la capacitación. Las instituciones apoyan la producción en este país, o sea que hay que buscar y se consigue. Todos juntos somos más. Por eso que todo aquel que quiere seguir adelante, que se junte, que se asocie. En los países de América del Sur existe una nueva ruralidad, con ganas de crecer. Hombres y mujeres corren fronteras con emprendimientos que buscan agregar valor local para mercados cada vez más exigentes. No hay productores grandes y pequeños. El espíritu es colectivo. El éxito solo es éxito si se comparte. Juntos y con el apoyo de distintas políticas públicas, dibujan un nuevo escenario para el desarrollo rural. Reinventan un lugar que invita a quedarse, a crecer y a expandirse. Son historias simples, pero grandes. Son agricultores, hombres y mujeres que saben que un mundo mejor es posible y lo construyen todos los días desde su lugar en el mundo. Como en otros países de América del Sur, en Uruguay, el agro se transforma con el uso intensivo de las tecnologías, con el desarrollo de nuevos cultivos y, sobre todo, con una actitud de hombres y mujeres que apuestan por el trabajo rural como el camino a un desarrollo sustentable y responsable que beneficie a las comunidades. Por sus condiciones geográficas y de población, Uruguay es un territorio privilegiado para articular formas de organización de la producción y la comercialización agropecuaria. La organización en gremios y el apoyo de una política pública activa está dando lugar a distintos emprendimientos en todo el territorio, ya sea para producir quesos, miel o productos orgánicos. La clave siempre está en el trabajo colectivo. Acá en Uruguay solo es imposible poder trabajar, agrandarse, porque el costo del campo para el productor lechero es alto. El tambo no da para comprar un pedazo de campo, a no ser que sea muy pequeñito, al costado del campo, el tambo ya está funcionando. Entonces la única forma de agrandar los campos es esto, es poder conseguir tierras y llevar los forrajes a las casas. Y eso también sirve porque cuando uno trabaja en las casas solo, acá somos 29 productores que trabajamos, 29 productores que tendríamos que contratar una máquina para sembrar, una máquina para cosechar, una máquina para... Nos estaríamos peleando entre nosotros mismos para sacar eso. Si nosotros tenemos todo un conjunto de esto, esa máquina la tomamos por más volumen y para todo, que eso es lo que buscamos, el abaratar precios y el poder trabajar, vamos a decir, todo, para todo, en el bien familiar. Es imposible trabajar solo. Hay que buscar agremiarse, agruparse, formar pequeños grupos de productores y a su vez tener apoyo de gremiales importantes. De otra forma me parece que
muy difícil salir adelante. Asociarse y formar gremios le dan una fuerza única a los hombres y mujeres que se dedican a la producción agropecuaria. Son mucho más que la suma de las partes. No es un camino fácil, pero se sostienen en un compromiso con el bienestar de toda la comunidad. Se puede, sí, se puede trabajar. Hay que ser flexible, hay que... No es yo. Hay que compartir ideas, hay que muchas veces perder para después recoger algo. Muchas veces cuesta plata, cuesta sacrificio. A veces no es tanta plata, sino horas de trabajo. Buscar apoyo, porque hay apoyo. Hay mucho apoyo, hay muchos cursos, hay muchas cosas que te facilitan estar acá, vivir en el campo. Juntándose, se puede hacer mucho más cosas juntos. El tema está que no es fácil juntar la gente. Desde muchos años se perdió ese vínculo de trabajar en conjunto, así, entre productores, vecinos, conocidos. Y es difícil volver a que la gente confíe en trabajar en equipo. ¿Sí? Trabajar en equipo sirve para muchas cosas. Los proyectos del ministerio, por ejemplo, ahora están siendo, la mayoría son grupales. Si no son grupales, no se ejecutan. A mí me motiva más trabajar en un grupo de productores en más o menos el mismo rubro que trabajar solo. Digo. Asociarse es la única alternativa para afrontar costos y obtener beneficios individuales y colectivos. Trabajar individual hoy en día es muy, muy, muy difícil poder acceder a todos los proyectos y ayudas que hay a través de los gobiernos y a través de un grupo, digo, si se puede lograr una cooperativa, digo, una sociedad de fomento, yo para mí es la manera que del pequeño productor poder salir adelante asociándose, si no es posible. Cuando vas a vender, digo, no es lo mismo salir a vender 10 tanques de miel que 160 tanques. Siempre se logra un pesito menos al comprar y un pesito más al vender, digo, entonces hace la diferencia al final. Como pequeños productores nos era imposible hacer una sala de extracción, cada uno inclusive en conjunto. Volvimos a recurrir al proyecto Uruguay Rural, donde fue el encargado de sincronizar un poco con todas las otras instituciones, porque 6 instituciones involucradas en el proyecto de la cooperativa, digo, donde está Uruguay Rural, digo, que fue un poco el gestor de todo esto. Dijegra con asesoramiento, la intendencia con la entrada al previo, la bajada a la luz, Diprodi con el financiamiento, Mevir con la construcción de la sala, Colonización con el comodato del terreno a 20 años. Y bueno, fue un poco el primer proyecto a nivel país así de esas características con todas esas instituciones. Para mí es indispensable asociarse. O sea, el trabajar solo es como aislarse en una burbuja y estás por fuera de todo lo que sucede. Invito a la gente a agruparse. Nosotros, desde que trabajamos agrupados, el intercambio de ideas, la comunicación entre un productor y otro, muchas veces nosotros no tenemos o no se acostumbra a hacernos estas propias visitas entre yo y el vecino. Capaz que el vecino está usando o haciendo determinada cosa y yo ni me entero. De esta forma de estar agrupado, siempre hay, quizás antes de usarla, se discute, che, ¿te parece si hacemos esto, si hacemos aquello? No sé, compramos esta máquina, no la compramos, vamos a tal lado, buscamos una salida comercial, que generalmente el cuello botella para la producción hortícola es la comercialización. Asociarse habilita un poder de negociación de peso. Unidos, los pequeños productores llegan al mercado siendo grandes y con capacidad para imponer condiciones y precios. Entonces a veces es muy difícil salir a comercializar o se termina cayendo en el mercado modelo donde va toda la producción, que tenemos varios intermediarios en el que la cadena se termina reventando por el lado más fino, que es en el productor y en el consumidor, que nosotros terminamos cobrando 2 pesos por una lechuga y el consumidor termina pagándola un platal. Entonces, bueno, una de las cosas que más nos ha favorecido el tema de trabajar en grupo es eso, el de poder generar canales comerciales colectivos. Y hay unas 98 familias beneficiarias de este campo.
Se hace un sistema de pre-compra de granos. 6 meses antes se empieza a pagar parte del grano que se encarga. Y con eso se financia toda la operativa de siembra. Y al momento de la cosecha se termina de pagar. Y bueno, la idea es de que, como el campo lo trabajamos nosotros, la misma gremial, los costos disminuyen y por ese lado se sale con un buen precio, un 20 o 30% menos de lo que está en plaza. Hoy en día nos sale más negocio entrar en la gremial con este sistema que plantar nosotros mismos. Las políticas públicas son parte fundamental de este proceso de reconversión de las prácticas agropecuarias. Apoyan a las organizaciones colectivas y apuestan por el trabajo sostenido. A través de distintos programas y mecanismos, en Uruguay se ponen a disposición recursos que van desde la tierra y los créditos hasta sistemas de capacitación que acompañan el cambio. El campo acá fue un desafío bastante fuerte, porque no estábamos acostumbrados a eso. Acá en el Uruguay no había políticas de eso tampoco. O sea, se empezó con un campo de reserva ahí en el rincón, que la propia colonización no confiaba mucho lo primero en eso. Hubo tiempo de grandes discusiones con colonización, porque no pensaba que iba a funcionar. La articulación entre las políticas públicas y los gremios y asociaciones de colonos se nota hoy en emprendimientos que tienen éxito en distintos rubros. A Alicia, los programas de capacitación la apoyaron en el trabajo en el tambo. Mejoró mucho, mucho, porque ahora hay asistencia técnica que antes no la teníamos. Unos proyectos que se hicieron de producción ganadera y todo aquello del PPR. Ahí que aparecieron ya los técnicos pagos por el ministerio, eso fue muy importante. Porque nos asesorábamos, no sabíamos, plantaban las praderas, pero no sabían ni qué se le echaba, qué era lo mejor, cómo había que coordinar. Entonces ahora todo ese apoyo que hemos tenido, te enseñaron a caminar. Este año pasado vino un curso de NIEFOP, que ese fue excelente, porque fue completo, fue desde las pasturas hasta la finalización del queso. Hicimos unas recorridas dentro de ese curso por San José, vimos experiencias, vimos gente trabajando allá con otras maneras, otras, aprovechando al máximo todo. Ahí surgió y aprendimos a hacer el queso duro, que es lo que estoy más haciendo ahora. Un poco por accidente, porque algunos quedan duros, servían para rallar y bueno, otra cosa es aprovechar la leche del verano, que hay mucha leche y poco comercialización. No hay en la zona quien venda queso duro. Entonces ahora lo estoy rallando, otro valor agregado y lo rallo, lo vendo rallado. La chacra familiar de Andrés se animó con los cultivos orgánicos, un mercado en expansión que requiere muchos saberes. Y lo que sí intentamos hacer fue, siempre bajo la lógica y la filosofía de producir más sano, trabajar mejor. Empezamos con la idea de certificar una parte del predio para producción orgánica. Bueno, hace unos 3 años más o menos que empezamos fuerte con la horticultura. Hoy por hoy ya tenemos el predio certificado, en el que hicimos un invernáculo y estamos preparando para plantar unos abonos verdes, pero eso ya está certificado orgánico y ya estamos empezando a producir. Bueno, en este lo que tenemos es el proyecto orgánico, de producción orgánica, que estamos empezando a implementar. Por lo pronto ahora tenemos, en vez de plantarlo de forma longitudinal, lo hemos plantado transversalmente este invernáculo para que nos queden surcos más cortos y nos permita rotar más la producción hasta poder regular bien qué cantidades bien es lo que tenemos que definir plantar de cada cosa. Si mañana termino de sacar un cantero, ese lo puedo trabajar, volver a plantar otra cosa, aunque no haya terminado con los anteriores. El apoyo llega a los distintos ámbitos de la producción agropecuaria. El trabajo con los técnicos es un trabajo entre pares. El apoyo es múltiple. Asuntos de veterinaria, de seguridad fitosanitaria, de prevención de plagas y de gestión de la producción y la cosecha. Los hombres y mujeres que acompañan a los emprendimientos son parte fundamental del proceso. Obvio que hay que capacitarse, si no, todo viene todo con tecnología, todo con electrónica. Si no aprendes eso, hoy en día, más muerto. Solo no puede aprender, de ninguna manera.
Los técnicos son una herramienta de primera necesidad, porque hoy en día aparecen cosas todos los días diferentes. Y el técnico hay que tenerlo. El técnico tiene su capacitación y está todo el día en el centro de las informaciones. Así que el técnico siempre en un establecimiento hace falta, sea un ingeniero, sea un veterinario, sea lo que sea, ¿no? Creo que nadie nace sabiendo, pero también al reunirse también y a estar con otra gente que también que sabe a veces más que uno y escucharlo y andar en la vuelta y no es lo mismo conversar con otra gente y ver qué hace la otra gente y si la otra gente lo hace de esa manera y le da bien, capaz que a mí también no lo hago igual, pero me puedo hacerlo parecido y me puedo mejorar en lo mío también. Trabajar medio cerrado parece que es difícil hoy en día, como está todo. O sea, creo que la capacitación es básica. Sin capacitación estamos... Es muy difícil producir. A nosotros el tema de utilizar innovaciones nos favorece, nos aumenta la productividad y nos disminuye el trabajo forzoso. La política que tenemos acá de trabajo entre nosotros es que los trabajos que no podemos hacer o no nos gusta hacer a nosotros, tampoco los mandamos a hacer a las personas que trabajan acá. Entonces, aunque se pueda pagar para carpir y estar no sé cuánto tiempo carpiendo esto con el lomo agachado ahí, bueno, si se puede usar una tecnología que sustituya ese trabajo forzoso, aprovechemos el tiempo en otra cosa y disminuyamos eso. Cuando íbamos a iniciar la remisión de leche, yo lo primero que dije a mi familia fue, nosotros tenemos que aprender. Y tratamos de aprender de todos. Los técnicos nos dan, sí, toda la información que ellos nos pueden aportar. Y además, aprendemos de todos los productores. Y algo muy bueno entre los tamberos es que todos comparten sus propias experiencias, todo lo que les pasa. Realmente es formidable la ayuda de ellos. Sí. ¿Ha sido parte de este gobierno apoyar a grupos de productores, de beneficiar a más cantidad de productores a la vez? En vez de darle tierras individuales, ha favorecido este sistema de dar tierras más grandes, como en este caso, y favorecer a más productores. Y creo que está bien, que lo que ha hecho ha sido acertado. Acá en este caso está favoreciendo a 98 productores, no es poco. Y las otras ventajas del sistema es la seguridad, que nos aseguramos la comida, que las cosechas se hacen en tiempo y forma. Tenemos un grupo de técnicos que han dado muy bien, tenemos 3 técnicos en la gremial. El fuerte de la gremial ha sido el grano y hoy en día con este campo se ha desarrollado con más volumen y todo. Teníamos algún miedo de que se nos pudiera haber escapado alguna cosa, pero vamos, la verdad que vamos muy bien. Los cambios y los avances se ven en el terreno y se cuentan con el orgullo del que logra concretar objetivos. Ha mejorado la producción, no hay tierras vacías ahora, se van coordinando y se va mejorando. Y se siguió la cadena, ¿viste? No fue esos 2 proyectos que entraron y se terminó ahí. Yo podía decir, aumento la producción de leche, la mando con la prole y se terminó ahí. Pero o le agrego el queso, le agrego al queso, lo rayo y al suero le saco la ricota, le voy agregando cosas. Solo un productor no puede ir a pedirle al Estado que venga. Ahora, a través de una gremial, sí. Si hay una determinada cantidad de productores que están agremiados, el Estado ahí lo mira de otra manera, por supuesto. Que no un productor solo, aislado. Juntos, estos hombres y mujeres superan crisis, planean el futuro, sueñan nuevos sueños. También contagian la alegría de hacer lo que les gusta hacer. Para muchos, trabajar en el campo puede parecer un sacrificio. Para estos hombres y mujeres, es un trabajo de hormiga donde todos tienen algo para aportar y mucho para recoger. Mi sueño es que siga siendo hacia arriba, que esto se pueda crecer, porque hay donde crecerlo. Esto no tiene límite, no tiene puntos cardinales, puede venir donde venga, basta que sea productor rural, que era lo que realmente se estaba desapareciendo. Yo quiero que esa gente siga trabajando en el campo, como queremos todos, porque cuanto más seamos, más fácil podemos, más nos acompañamos. Hay que buscar apoyo en las gremiales, hay que tratar de capacitarse, de aprender todo lo que se pueda aprender
y o sea, tener la cabeza abierta para aprender cosas. Tratando, como dije, de obtener buena calidad en los productos y siempre y cuando se tenga apoyo del Estado, se puede. Creo que es una buena forma de vivir. Yo el sueño que tengo es que es poder seguir viviendo de esto. O sea, que me la voy a tratar de ingeniar para poder seguir viviendo y si el año que viene se complica, no sé, intentaremos seguir igual. Pero la idea es esa, poder seguir viviendo de esto y podamos irnos transformando en producción orgánica. Y como vivir, digo, vivir se vive, digo. A veces te podrá darte un gusto más, un gusto menos, pero comer, come todos los días. Yo amo el campo y creo que sí, que es una opción muy, muy, muy valedera en un país agrícola como el nuestro. Que los gurises se nos vayan a veces a la ciudad. Yo tengo una hija estudiando química en Montevideo y lo que gana ella capaz que lo gana un empleado mío ordeñando. Entonces ves esas cosas como que decís, bueno, si no les gusta, no les gusta, pero el campo hoy hay que mirarlo con buenos ojos. Es una alternativa muy buena y bueno, tampoco podemos dejarlo en manos de unos pocos. Si se buscan las herramientas como las gremiales, como para unirse, como para ser más fuerte, los productores chicos podemos subsistir. Como somos chicos, en conjunto somos más. Y al ser más, hay potencia, el potencial es otro. Entonces, ahí se alcanzan las metas que uno quiere lograr. Espero que se pueda, que no siga sucediendo esto de cada vez somos menos en el campo, que pueda llegar este mensaje de no sé, de ver que es posible y que, no sé, que se puede vivir bien del campo y tal, y que invitar a más gente que vuelvan a la producción. En los países de América del Sur hay un nuevo horizonte para las cooperativas, asociaciones y gremios de la nueva ruralidad. Un horizonte sin fronteras, un cambio de desafíos y posibilidades que se camina entre todos.